enseñar a preparar este rico pastel nube o pastel japonés. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar aquí en el tazón dos barras de 200 gramos de queso crema y las vamos a cremar. Bueno amigos, ya que tenemos el queso crema ya bien batidito, ya bien cremoso, lo que vamos a hacer es agregarle las yemas de 6 huevos y lo vamos a incorporar. Bueno amigos, ya que tenemos las claras y el queso crema ya bien incorporado, ahora lo que toca hacer es agregarle 10 gramos de azúcar, agregarle también 2 cucharadas de concentrado de vainilla con un toque de mantequilla, se lo agregamos todo y le agregamos también 60 gramos de harina y lo incorporamos todo. Ya todo bien incorporado, ya todo uno mismo, ahora lo que toca es agregarle 200 gramos de leche. Ok amigos, así es como debe de quedar esta mezcla, es la primera mezcla. Ahorita vamos a hacer una, vamos a levantar unas claras a punto nube y la vamos a integrar, pero todo a su paso. Así es como debe quedar. Bueno amigos, ahora vamos a levantar las claras a punto nube. Lo que ocupamos es un bowl. Vamos a echarle la clara de 6 huevos. Le vamos a poner también 50 gramos de azúcar. Y la vamos a levantar. La clara del huevo bien levantada, ahora sí lo que vamos a hacer es la primera mezcla la vamos a incorporar a punto de hilo. Y si le hice el pie de la letra, Ahora, ya que lo ponemos en el molde con papel encerado, es muy importante para que no se les pegue. Lo vamos a poner en un recipiente un poco más grande y ponerlo a baño maría. Y ahora sí, va al horno.